Hola, soy Ángela Cuervo. Seguimos en esta sección de datos ambientales. Yo hoy les voy a hablar sobre los datos de clima, específicamente aquellos que son derivados a partir de procesos de interpolación. También voy a hablar, les voy a contar un poco sobre este estudio que se llama WorldClim. Voy a hacer una descripción del proceso de un ejercicio específico de interpolación para México. Y también justo en estos días para esta clase me puse a hacer una comparación de modelos de distribución potencial utilizando dos climatologías y quiero compartirlo con ustedes para que vean. Y justo esto me llevó a generar como una serie de recomendaciones de las cosas que deberían tener en cuenta para elegir algún tipo de climatología sobre otra. Por último, cierro la clase con un código que muy sencillo que hemos hecho para generar los 19 parámetros bioclimáticos que se utilizan comúnmente para la modelación de los nichos de las especies. Existen dos formas para generar los mapas raster que usamos en los modelos. Una es a partir de la interpolación de observaciones y la otra utilizando sensores remotos. Tenemos toda una sección sobre sensores remotos y eso lo vamos a ver en semanas posteriores. Yo me voy a enfocar en la interpolación. Bueno, un proceso de interpolación nos permite obtener información de zonas donde no tenemos un registro del valor que queramos interpolar. Por ejemplo, en este caso, todos los puntitos verdes son estaciones meteorológicas y a mí me interesa saber donde no hay punto verde, cuál es el valor de la precipitación. Para eso usamos la interpolación. Lo que ustedes requieren en este caso serían los registros de las estaciones meteorológicas, su coordenada y el valor de la variable que quieran interpolar, precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima. Si quieren obtener información a nivel mensual, pues deberían tener una precipitación para enero, el valor de precipitación para febrero y así sucesivamente hasta diciembre. Esta tabla, en conjunto con la información de covariables, como por ejemplo la altitud, distancia a zonas costeras, el porcentaje de nubes en una zona, es utilizada en un modelo de interpolación para generar una superficie continua del valor climático que estén interpolando, precipitación. Entonces van a tener una superficie raster, como vieron en clase con Daniel, en el que cada celda va a tener un valor de precipitación. Si es una celda de nueve, si están obteniendo esta información a nivel mensual, entonces van a tener una superficie continua de precipitación para enero, otra superficie para febrero y así sucesivamente. Estos procesos de interpolación pues son muy útiles justo para, como les comentaba, para obtener información de donde no tenemos. Pero esto no significa que no estén exentos de algunas de errores, ¿no? Y más que todo, que provienen de la información base con la que estamos interpolando nuestra superficie. Esto me lleva a hablar sobre este trabajo que, como les comento, seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama WorldClim. WorldClim, creo que es una de las propuestas de clima más importantes para nosotros los modeladores de nicho, pues permitió obtener información, mejor información interpolada, porque consideraba, por ejemplo, en esta primera versión como variable independiente a la altitud en comparación a productos anteriores. Y es un producto a nivel global, aunque esto no necesariamente implica que sea actualmente el mejor producto. Como les comentaba, este proceso de interpolación depende muchísimo de los datos primarios. Aunque en WorldClim hicieron un ejercicio de revisión de las estaciones meteorológicas, hemos podido detectar para algunas zonas algunos errores en el registro de las estaciones meteorológicas. Hacia Bolivia, en zonas donde debería llover muchísimo, detectamos puntos en los que la precipitación es muy baja y esto básicamente se debe seguramente
a un error en la geoposición de la estación meteorológica con la que generaron la información para esa zona. Bueno, ustedes ven aquí en esta diapositiva las tres variables las cuales fueron interpoladas en WorkLink. Y entre paréntesis, el número de estaciones utilizadas. Afortunadamente, precipitación se generó con un mayor número de estaciones, pero en las otras variables pues se va perdiendo información. Y esto se debe básicamente a que pues los servicios meteorológicos de cada país registran de forma continua o no el comportamiento del clima. Entonces, seguramente WorkLink se encontró con estaciones que solamente registraron información de precipitación, pero no de temperatura media o de las otras variables. O que solamente funcionaron por 10 años, solamente funcionaron por 5 años. O sea, en el mejor de los casos, deberían tener un mínimo registro de tiempo de 30 años. Miren, son muchísimas estaciones para hacer un proceso concienzudo de revisión, de depuración de las estaciones meteorológicas. Y ya se los voy a mostrar más adelante en el ejercicio que hicimos en México. Pero bueno, WorkClima actualmente es uno de los productos que más se utiliza en nuestra comunidad de modelólogos. Tiene, si no me equivoco, alrededor de 10.000 citas. Y desafortunadamente la gente lo ha ido usando sin hacer como una revisión de este proceso de interpolación y de todas las fallas que pueda tener. Y lo usan pues porque es de las propuestas globales en las que hacen muchísimo énfasis en el sentido de la resolución, que son superficies raster a alta resolución, bueno, lo que para nosotros es alta es 1 kilómetro cuadrado de resolución versus otros productos, como les comentaba los anteriores, que tienen informaciones de 10 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Pero ojo, o sea, esto es algo, y ellos hacen esta comparación en su artículo en el que muestran las superficies a 1 kilómetro cuadrado, que serían las B y la E. Y ves cómo se ve así como la pendiente y se ve más claramente el modelo digital de elevación, básicamente. Pero en la precipitación, por ejemplo, y esto es algo que ustedes todos deben tener muy, muy en cuenta, es que tal vez en la temperatura sea válido obtener información en alta resolución, porque la temperatura depende muchísimo de la elevación. Sabemos que conforme subimos en una montaña, la temperatura disminuye 1 o 2 grados. Tantos metros que subamos en la montaña, la temperatura va a ir disminuyendo. Pero no sucede lo mismo en el caso de la precipitación. En la precipitación depende muchísimo de factores más locales, como por ejemplo el porcentaje de vegetación que exista en una zona, o la orientación de la montaña con respecto a si está en el Pacífico o hacia el Caribe. Todos estos factores influyen en qué cantidad de precipitación hay en una zona, por eso es muy complicado solamente interpolar precipitación a partir utilizando como variable independiente a la altitud. Entonces yo usaría con mucha mesura en la mayoría de los productos que son generados de interpolaciones, tendría muchísimo cuidado con la precipitación, porque como les digo, aquí la precipitación puede ser una zona, pero me muevo unos pequeños kilómetros donde hay un bosque más denso y puede ser un poco más alta. Y eso no se puede incluir en este tipo de modelos. Les quiero hablar sobre específicamente este ejercicio que hicimos para México porque puedo describir mejor cuáles pues los efectos que tienen este tipo de productos generados a partir de interpolaciones a una escala tan grande como es todo el mundo. O sea, WorkClima, por ejemplo, no ofrece superficies climáticas para la Antártida, porque pues no habían estaciones meteorológicas que pudieran usar para esa zona. Groenlandia fue modelado con
fue interpolado con muy pocas estaciones meteorológicas. Entonces, ese proceso de interpolación con tan poquita información es muy, muy incierto, y eso ya lo van a ver un poco más adelante en la clase de Sara Varela. Pero bueno, yo les voy a describir este trabajo, de este ejercicio para México, pues como les digo, creo que me permite explicarles mejor dónde están las falencias en este tipo de productos, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta de información climática en alta resolución, también a 1 km² y utilizamos como información primaria las estaciones meteorológicas del país. Pero ustedes en esta gráfica ven que hay estaciones para México, para Estados Unidos y hacia aquí abajito está para Guatemala y para Belice. ¿Por qué incluimos información sobre los países colindantes? Pues justo ven aquí que hay estos vacíos. O sea, si yo hiciera un zoom, como en este caso, aunque se ve muy aglomerado, conforme haga el zoom, pues se van a ver más separadas las estaciones, y lo mismo pasaría acá. El norte del país, desafortunadamente, tiene un menor número de estaciones meteorológicas. Entonces, para llenar estos huecos de información en la interpolación, tratamos de incluir un cierto número que obtuvimos en este momento de estaciones meteorológicas para esa zona. Bueno, la forma como empieza este proceso de depuración es la siguiente. En total obtuvimos alrededor de 6.000 estaciones meteorológicas. Y lo primero que uno debe fijarse en el proceso de depuración de las estaciones meteorológicas es verificar que la coordenada de la estación corresponda tanto al estado como al municipio que acompaña esa coordenada. En muchos casos nos encontramos lo que sucedía lo contrario, que se reportaba para un estado, pero la coordenada correspondía a otra zona, ¿no? Entonces tuvimos que hacer para cada una de las estaciones, por lo menos en el caso de México, este ejercicio de revisar cada una de las estaciones, de la coordenada de las estaciones. Y ojo, este no es un trabajo sencillo, nos tomó bastante tiempo, ahorita no recuerdo tanto, pero mínimo 3 meses, y lo pudimos hacer porque era solamente para México. Comparen esto frente a una propuesta que tiene, ¿cuánto les dije? 47.000 estaciones meteorológicas. O sea, aunque ellos sé que hicieron un trabajo juicioso de revisión, no tienen ese suficiente control como lo tiene uno cuando hace trabajos a nivel local, cuando hace interpolaciones a nivel más regionales o de país. Otra cosa que nos íbamos dando cuenta al revisar las coordenadas era que, pues, por ejemplo, la altitud en la que se registraba la coordenada no coincidía con la altitud donde estaba realmente ubicada la estación, ¿no? Entonces, este tipo de valores de coordenada y de altitud y de los estados y los municipios nos permitió ir mejorando la georreferenciación de nuestras estaciones climáticas. Posteriormente, luego revisamos el registro, o sea, cuándo empezó la estación a registrar algún elemento del clima y hasta cuándo estuvo funcionando. Muchas de las estaciones del país tienen registros de por lo menos de solo 5 años, de menos de 10 años. Entonces, como nosotros para este caso de México generamos una climatología promedio que fuera desde 1910 hasta el 2009, lo que buscábamos era que la mayoría de las estaciones meteorológicas tuvieran más de 30 años de registro. En el caso de World Clean, cuando uno lee el paper, ellos representan por lo menos en esta primera versión, una climatología que va desde 1950 al 2000, pero también hacen esa aclaración de que para algunas zonas del país, perdón, no del país, sino del mundo, como por ejemplo el Congo, solamente tuvieron que incluir estaciones que tuvieran solamente 10 años de registro, porque pues desafortunadamente para esa región no han tenido un buen funcionamiento de las estaciones meteorológicas. Esto de nuevo nos va eliminando estaciones, ¿no? Y posteriormente ya lo que hicimos, después de tener como nuestro juego de datos revisados las coordenadas y con un número mínimo de años, veíamos para cada coordenada que el clima, o sea, cómo era el comportamiento anual del clima, porque en muchos casos nos encontramos, por ejemplo, que los meses más calientes empezaban en diciembre. Entonces, obviamente esto no sucede, en ningún lado del país sucede esto. Y eso
lo hicimos para cada una de las estaciones. Y se los explico rápidamente con esta gráfica que no está directamente relacionada con este ejercicio, pero es lo que veíamos justo era esto, ¿no? Que la temperatura tuviera empezar a incrementarse como a partir de junio y se viera ese decremento para los meses en los que entra el otoño y así, ¿no? Eso lo hicimos para cada una de las estaciones y también lo revisamos para la precipitación. Para la precipitación también buscaríamos un patrón similar a lo largo de casi la mayoría del país, aunque hay algunas estaciones que se encuentran, por ejemplo, en zonas costeras, donde la precipitación pues, es más alta en otros meses diferentes a los de la temperatura. Y esto justo refleja esto que les digo de la precipitación, ¿no? Que es un poquito más compleja de modelar. Y lo que nosotros encontrábamos, digamos, para las estaciones en donde el comportamiento de la precipitación debería ser un poco similar al de la temperatura, por ejemplo, hacia el centro del país, pues a veces encontrábamos cosas raritas como estas, ¿no? Pero si ya lo comparábamos frente, por ejemplo, a las estaciones del desierto, de la península de Baja California, pues ya podíamos entender que este comportamiento era normal y no era anómalo. Caso fue que esto lo hicimos, como les digo, para con las estaciones, y ya cuando tuvimos nuestro juego final de datos, o sea, que estaban bien, que los que podíamos tener mayor confianza, utilizamos en este caso, a la elevación como covariable, como variable independiente, y a Nusplin hicimos un ajuste, una parametrización de a Nusplin para generar las superficies continuas de clima. Algo que tiene este ejercicio adicional es. Ah, bueno, espérense, se me olvidaba comentarles algo de cómo funcionan las estaciones meteorológicas, y esto es algo que seguramente WorkClim también se tuvo que haber enfrentado. O sea, actualmente uno piensa en una estación meteorológica y ve algo así como esto, ¿no? Super pro, en el que te mide la cantidad de radiación solar, la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la humedad y la cantidad de milímetros que llueve al día. Esto es un prototipo, o este es un modelo de estación automática. Y México, afortunadamente, ha empezado a generar como esta transición de las estaciones meteorológicas antiguas a estos instrumentos automatizados y más precisos, ¿no? Y esta es la distribución de las estaciones automáticas del país. Pero esto es reciente, es como de los 2000, o sea, a partir del 2000. Y desafortunadamente son muy pocas, ¿no? Las estaciones automáticas. Entonces nosotros tuvimos que usar, pues dentro de estas estaciones solamente están estaciones que no son automáticas como estas, sino que han funcionado de formas diferentes y tal vez un poquito más rústicas. Y les voy a comentar un caso que no me lo estoy inventando, es verdad. Antes, al principio de siglo o en algunas zonas del país, la forma de medir qué tanto llovía en una zona era que salía el encargado de la estación y puede ser que su aparato no estaba funcionando. Entonces sale, se pregunta, hoy el registro, y sale a cualquier hora, ¿no? O sea, en comparación de una estación meteorológica automática que te toma cada 6 horas un registro del elemento del clima. En este caso, en estos tiempos históricos, aunque quizás algunas todavía sigan funcionando así, sale el señor y dice, ay, mi aparato no funciona, entonces, ¿cuánto estará lloviendo hoy? Sacas tu dedito y dice, ah, puede estar lloviendo alrededor de 100 milímetros. Y así, eso era lo que el señor pensaba que llovía, lo anotaba en su libretica y su libretica luego la mandaban al centro del país, la digitalizaban y ese es el registro que en algunas. Que al final tal vez en alguna estación quedó grabada y si no se pudo detectar, hace parte del origen de los datos con los que se construyó esta interpolación. Entonces, si en México pasa, seguramente a lo largo del mundo, de todo el globo terráqueo, hay estaciones que también cumplían este funcionamiento rústico que les acabo de describir con mi señor este Bob, el constructor. Entonces, esa es otra como de las falencias que tienen estos productos
de interpolación a partir de estaciones meteorológicas. Ojalá todo fuera información automatizada como esta, nos permitiría tener información de mayor calidad, aunque pues seguiríamos en este proceso de, a partir de la interpolación, entender cuál es el clima que está en medio de las estaciones, pero podríamos tener una mayor confianza en la información de los datos primero. Pero bueno, o sea, como van a abrir las cosas, muy seguramente es, a lo largo de los años de aquí en adelante, estas estaciones automáticas incrementarán según el presupuesto de cada país y se podrán generar mejores productos utilizando esta información. Bueno, y regresando al estudio de México, les voy a mostrar algo. O sea, nosotros al final generamos las superficies climáticas de estas tres variables a nivel mensual y también sacamos los parámetros bioclimáticos. Pero para cada una de las superficies mensuales hicimos o calculamos una superficie de error estándar. Y en el artículo comparamos en la precipitación un mes no tan lluvioso versus un mes lluvioso como septiembre. Entonces, hacia el lado derecho en este panel es la superficie de precipitación para abril y para septiembre. Y del lado opuesto tenemos esta superficie de error estándar que nos dice cuáles son las zonas, o sea, es espacialmente explícito en el sentido que nos dice las zonas en las que hay mayor error en el proceso de interpolación. Entonces, las zonas más oscuras, enfoquémonos en México, las zonas más oscuras son aquellas que tienen un error estándar que está alrededor de los 20 a los 42 milímetros de precipitación, pero que esto va a cambiar conforme disminuya la precipitación, ¿no? Si la precipitación la estamos viendo solamente para aquellos meses en los que es muy baja, pues el error estándar también va a disminuir. Esto es una ganancia en comparación a productos anteriores y es algo que se ha explorado muy poco en el sentido de poder incluirlo dentro de la modelación de los nichos ecológicos, porque yo creo que esto aparte nos habla mucho sobre la incertidumbre que está asociada a estos modelos de clima. Pero bueno, como les digo, si tuviéramos esta información para todo el mundo tipo Worklink, creo que sería muy valioso. Existe una versión 2 de Worklink en el que interpolaron, mejoran su proceso de interpolación, siguen usando Anuspli e interpolan temperatura mínima, máxima, promedio. También calculan la precipitación y generan estas nuevas variables que no teníamos antes, que son radiación solar, la presión del vapor y la velocidad del viento. Ojo, porque estas tres últimas no son directamente derivadas de estaciones meteorológicas, bueno, en algunos casos cuando era posible sí, pero vienen de propuestas globales que fueron ajustadas a una superficie con alta resolución, como 1 kilómetro. Y creo que aquí el esfuerzo es válido, es bueno tener un modelo mejorado, por ejemplo, para las variables de temperatura y de precipitación. Exploraron otro tipo de variables independientes, utilizando imágenes de satélite, como temperatura de la superficie, el porcentaje de nubosidad. Y pues esto les da como hace su proceso de interpolación un poco más robusto, ¿no? Pero yo creo que, aunque existe esta actualización y seguramente van a haber más actualizaciones de WorkLim y de otros productos a lo largo del tiempo, hay que tener muchísimo cuidado cuando son productos que han sido generados a nivel global. No he jugado mucho con estos, solo sé que su periodo pues, base es diferente, pues ya no es de 1950 al 2000, sino es otro. La verdad no los he usado mucho, pero pues ya está más en manos de ustedes en que los exploren y lo comparen, ¿no? Con productos anteriores para ver si sí mejora sus predicciones. Bueno, yo quería también compartir con ustedes estos dos nuevos productos. Ojo, no estoy diciendo que sean los mejores, pero creo que vale muchísimo la pena explorarlos y ya les voy a decir por qué. Son propuestas de climatologías en alta resolución
Son propuestas relativamente recientes, publicadas en el 2016. También son propuestas globales, pero que a diferencia de WorkLim o de los productos que hemos generado específicamente para México, fueron derivados de modelos globales de circulación. Estos modelos los va a explicar de forma muy general Sara la próxima clase, pero estos modelos hacen parte de procesos de reanálisis que hace la NASA o diferentes entidades en los que utiliza modelos de los gases que conforman la atmósfera. También incluyen imágenes de satélite. Increíblemente también incorporan información de estaciones meteorológicas, de boyas, de estaciones terrestres. En fin, un sinfín de información, pero que no solamente se basa en información de estaciones meteorológicas, sino que se alimenta o se enriquece con otro tipo de datos, ¿no? Y bueno, tenemos por este lado la propuesta, por el lado de Climatologies at High Resolution for Earth Land Surface Areas, también conocido como CELSA. Un periodo base, una climatología base que es un promedio que va desde 1973 al 2013. Esta propuesta nos facilita los 19 parámetros bioclimáticos. También tiene propuestas a nivel espacial de cómo fue el clima en el último máximo glacial y también hacia el futuro, utilizando el último informe del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, en el que se hace como una mejora de los escenarios de cambio climático. Pero algo muy padre también está en esto que tienen de series de tiempo, o sea, ellos tienen superficies mensuales a diferentes resoluciones, la más baja pues es 1 kilómetro, pero lo chido o lo chévere de esto es que hay información para todos los eneros desde 1979 a la actualidad. Yo no los he utilizado, pero realmente les veo muchísimo potencial y creo que vale la pena explorarlo. Y por otro lado tenemos la propuesta de Merraklim, que yo creo que ellos solamente, o no solamente, sino nos proveen de la información espacial de los 19 parámetros bioclimáticos para estos tres tiempos, pero a diferencia de otros productos, ya tienen una propuesta espacial para la Antártida. O sea que aquellas personas que estaban esperando tener información espacial pueden usar Merraklim para modelar procesos en la Antártida. Esto es creo que algo muy importante en la parte de modelación, porque no teníamos esta información, ¿no? Miren, yo estos dos no los he utilizado, pero tengo colegas que sí. Y básicamente lo que me dicen, principalmente de Merraklim, porque no, tal vez no han explorado CELSA, es que la precipitación se representa mejor. Y creo que esto es muy valioso. Entonces, pues los invito a que lo prueben y que los descarguen y exploren y jueguen un poco con este tipo de datos. Bueno, les comentaba que yo hice un ejercicio en el que modelé una especie, que es una especie de frijol. Y utilicé dos climatologías diferentes, WorkLim y CELSA. Y un algoritmo de modelación, en este caso un algoritmo de tipo envolvente como BioClim, que van a tener otras sesiones en las que van a ver más a profundidad cómo funcionan los algoritmos, pero yo lo usé porque es un algoritmo muy sencillo, que solamente utiliza las presencias y creo que en este caso era tal vez el más fácil y adecuado de usar. Pero lo que yo quería ver era qué pasaba al usar el mismo número de puntos, o sea, para la misma especie, pero dos superficies de clima diferentes, dos propuestas diferentes. Entonces, lo primero que hice, y como lo van a ver más adelante, pues fue hacer como un análisis de correlación entre las variables. Hice un análisis para WorkLim y para CELSA de los 19 parámetros. Entonces vemos en el caso de WorkLim, pues que la mayoría, las correlaciones más fuertes estarían en los circulitos más grandes y más oscuros, ya sean rojos o en azules.
Y con esto lo que hice fue eliminar aquellas correlaciones utilizando como umbral el 0.8. Entonces me quedé con este juego de variables, ¿no? Que son desde la temperatura media anual, variables de temperatura que son la BIO 1, la BIO 4, la BIO 7 y cuatro variables de precipitación que van desde la precipitación total, que es la BIO 12, a unas precipitaciones estacionales. Eso fue la primera parte de mi ejercicio. Obviamente, como les comenté en la clase pasada, lo ideal es que ustedes decidan estas variables no solamente con la correlación, o sea, eliminando las que están correlacionadas, sino que le metan un poquito de sentido biológico. Pero para fines prácticos de mi ejercicio, detecté aquellas que estuvieran altamente correlacionadas, las eliminé y me quedé con este juego. E hice mi modelo con BioClip, entonces todas las zonas diferente a gris son las zonas en donde hay condiciones climáticas adecuadas para la presencia de esta especie. Lo mismo hice, pero usando en este caso Chelsea. Calculé la correlación para las 19 variables y eliminé aquellas que tuvieran correlaciones de 0.8. Entonces me quedé con este juego de variables. Pero miren, así rápidamente, aunque el patrón de correlación es similar, se refleja sobre estas zonas de azules más oscuros. Este es para Chelsea. El juego de variables final fue diferente, utilizando el mismo umbral, los mismos puntos. En este caso, la correlación la hice con los valores que tuvieran los puntos de presencia. Y para Chelsea tenemos estas variables que están dentro de mi matriz de correlación. Y para WorkLim coinciden aquellas que están subrayadas, o sea, la BIO 1, la BIO 4, la BIO 7, la BIO 15, la BIO 18 y la BIO 19. Pero la BIO 2 y la BIO 14 no tienen la misma, seguramente estaba muy correlacionada con otra aquí en Chelsea. Entonces, esto a lo que me está llevando es a tener dos juegos de variables diferentes, ¿no? Aunque estoy usando los mismos datos de presencia, los modelos los voy a construir con juegos diferentes de bioclimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos como resultado esto. Miren, esta es una animación que les hice y vean, por ejemplo, hacia el centro del país, cómo cambian estas condiciones idóneas. Para mi especie de frijol, conforme utilizo una climatología versus otra. Aquí, la verdad, este ejercicio lo hago más como para compartirles, para que vean ustedes que tienen que tener cuidado o estar muy conscientes de qué información están usando y por qué. ¿Y por qué les menciono esto? Pues básicamente porque si ustedes. Nosotros generamos una listita de variables ambientales disponibles para todo el mundo. La sección de clima, obviamente, es la más diversa de todas. Tenemos productos como Chelsea, WorkClim en sus versiones, Climón, que también es una de las climatologías muy conocidas, pero hay propuestas más recientes como esta, EnviroVent. Propuestas específicas solamente digamos para Norteamérica. El caso es que tienen ustedes actualmente un panorama tan grande de opciones que creo que es muy complicado o tal vez puede ser un poco difícil elegir cuál, o sea, porque todos nos vamos con la idea de, claro, WorkClim, todo el mundo usa WorkClim, pero vengan, ya les estoy diciendo más o menos los problemas que tenemos con propuestas como WorkClim. Ahora, no les estoy diciendo solamente que usen Chelsea o Miraclean, sino que lo exploren, ¿no? Y que vean qué es lo que pasa. Y les dejo esto como, pues, para que les llame la atención y que lo tengan presente, ¿no? Que conforme lo que ustedes elijan, bueno, pueden obtener o no distribuciones potenciales diferentes. Y esto justo me lleva a las recomendaciones que pues que yo quería darles a ustedes y que las tuvieran en cuenta. Y es, o sea, si existen propuestas locales para su país, porfa, creo que lo mejor sería usarlas.
así vengan de estos modelos globales de circulación o de productos derivados a partir de interpolaciones. Creo que tener control sobre un proceso de interpolación a escalas más locales nos puede garantizar una mejor calidad en las superficies climáticas que usemos. Algo que también creo que es muy importante, ¿cuántos de ustedes han leído los papers de World Clean? O sea, tal vez no la última versión, pero sí la primera versión que está publicada desde el 2005. Dentro de las cosas que yo he tenido que revisar, yo me he dado cuenta que la gente cita mucho World Clean para decir cosas que no está dentro del paper. Entonces creo que si van a usar un producto, lean sus artículos, los artículos que están asociados y entiendan, traten de entender cuáles podrían ser las falencias, dónde estarían las mejoras, pero lean los artículos y lean cómo fue que se generó. Y algo muy importante en estas propuestas globales o locales es revisar si esos modelos tuvieron un tipo de validación independiente. WorkClim la tiene, estos productos de Chelsea y de Meraclim los tienen, pero en sus productos que se hayan generado para su región, que algún investigador en algún centro lo hizo, yo creo que el que ese producto haya sido sometido a una revisión por pares y haya sido publicado, sí es en cierta forma un tipo de garantía, pero es necesario que ese proceso de interpolación pues haya tenido algún tipo de validación independiente. Y finalmente, siempre, siempre que ustedes usen algo y que escriban en sus reportes, en sus artículos o que compartan con el público, pues lo ideal es que reporten el periodo base, o sea, la fuente de dónde es, si es World Clean, si es Meraclean, si es Chelsea, si es Climas de México, y especificar qué periodo fue el que usaron, porque como ven, Chelsea tiene series de tiempo, pero también tiene un periodo base. Sean muy claros en a qué resolución están trabajando, si la descargaron directamente de la página web o si ustedes hicieron un proceso de reinterpolación para bajarle la resolución a las capas. Y pues bueno, la fuente. O sea, estas son cosas muy importantes, chicos, que yo les recomiendo en serio que reporten y que consideren cuando traten de enfrentarse a este mar de información que tienen disponible. Bueno, y ahora entramos a esta parte de práctica de cómo generar los parámetros bioclimáticos, pero antes les voy a explicar en qué consisten. Se derivan de la información mensual de, por ejemplo, precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima. Con estos tres elementos del clima, ustedes pueden generar información de por lo menos 19 parámetros bioclimáticos. ¿Por qué digo por lo menos? Porque si ustedes tuvieran información como la que tuvo críticos et al. y colaboradores para su propuesta de climón, podrían estimar también. Espérense, mi cursor se pierde mucho aquí hoy. A ver, podrían estimar estos 19 parámetros bioclimáticos que se derivan de esta información, pero también estos otros adicionales que dependen también de información mensual, pero de radiación solar y de humedad. Yo les voy a hablar ahorita de los 19 parámetros bioclimáticos, voy a explicárselos, a describírselos. Porque generalmente esta es la información con la que trabajamos. La otra es un poco, es difícil conseguirla a nivel espacial de en alta resolución. Y bueno, entonces con los valores mensuales de cada una de estas variables y a partir de operaciones matemáticas como promedios, sumas, restas y desviaciones, podemos generar estos 19 parámetros bioclimáticos. Les resalto en rojo aquellos que tienen que ver con la temperatura y en azul los que nos están hablando de la precipitación. Entonces empecemos a verlos casi, casi uno por uno.
La primera, pues que no resalto ahorita, es la temperatura media anual, que básicamente representa el promedio de la temperatura a lo largo del año, ¿no? Otra variable es la BO2, que corresponde al rango de la temperatura diurno medio. Eso suena muy raro, pero se deriva de la resta de la temperatura, de los valores mensuales de temperatura máxima menos los valores mensuales de temperatura mínima. Y este índice representa el rango de variación de la temperatura en un área o básicamente la fluctuación de la temperatura. La otra variable que tiene un nombre extraño es la BO3, que corresponde a la isotermalidad. Y pueden ver entre paréntesis que la forma de estimarla es a partir de la división del rango de la temperatura diurno medio sobre el rango de la temperatura anual multiplicado por 100. Bueno, pero ¿qué nos dice la isotermalidad? Nix, que es la persona que propone estos parámetros bioclimáticos, recomienda o dice que la isotermalidad es generalmente útil para ambientes tropicales, insulares y marinos. Esta variable cuantifica la oscilación de la temperatura desde el día a la noche con relación a las oscilaciones anuales de verano a invierno. Y básicamente si tenemos valores de 100, esto nos representa o indica el rango de la temperatura, que el rango de la temperatura diurna es igual al rango de la temperatura anual. Mientras que valores inferiores a 100 indican menor variabilidad de la temperatura dentro de un mes promedio con relación al año. Es una de las variables que yo considero que son más complicadas de interpretar para la biología de las especies. Por otro lado, está la estacionalidad de la temperatura, que corresponde a la desviación estándar de los 12 meses de la temperatura media, ¿no? Media, y es una medida de variación de la temperatura a lo largo del año. Entre más grande sea la desviación estándar, pues mayor va a ser la variabilidad de la temperatura en una zona. Tenemos estas dos variables que representan las anomalías de climas cálidos o fríos a lo largo del año. Y pues, o sea, sí, básicamente lo que nos están representando sería a nivel de píxel cuáles son los valores más calientes o más fríos de los meses a lo largo del año. Luego seguimos con la BO7, que corresponde al rango de la temperatura anual y es producto de la BO5 menos la BO6. Es una medida de variación de la temperatura para un periodo específico y justo porque depende de estas variables que nos hablan de los meses más fríos o más cálidos del año, la BO5 y la BO6. Luego tenemos este grupo de variables de temperatura que básicamente están representados a nivel de trimestre y representan las condiciones más húmedas, secas, calientes o frías a lo largo del año. Entrando a las variables de precipitación, pues la precipitación, la BO12 es la precipitación total anual y es la suma de los valores mensuales de precipitación. La BO13 y la BO14 son las precipitaciones de los meses más húmedos y más secos y representan pues condiciones extremas de precipitación. La BO15, que es la estacionalidad de la precipitación, calculada a partir del coeficiente de variación, representa la variabilidad de esta variable, ja, o de la precipitación, donde los altos porcentajes de coeficiente de variación indican una alta variación, valga la redundancia, entre las miles de veces que he dicho variación, de la precipitación. Y este último grupito, pues igual que en la temperatura, representa los trimestres más húmedos, más secos, más calientes y más fríos. Como ven, como estas variables se derivan de los valores mensuales y unas dependen de otras, como por ejemplo la BO7, la BO3, aquellas que son estos de los coeficientes de variación, pues las variables bioclimáticas
tienen una alta correlación y ya lo vimos con los ejercicios que les mostré hoy en la clase pasada y van a ver en la siguiente clase con Claudia cómo podemos manejar la correlación entre las variables. Pero bueno, ahora pasemos a nuestra práctica en R para que ustedes generen sus 19 parámetros bioclimáticos. Para acceder al código tienen que entrar a mi página de GitHub. Es un código muy chiquito, pero bueno, entran a GitHub y me buscan como Ángela Crow. Aquí pueden encontrarlo ya sea dirigiéndose a los repositorios o aquí están, que se llama variables bioclimáticas. Este es el código. Lo abren y para copiarlo le pican aquí en raw y luego le dan guardar como, lo guardan en su directorio de trabajo como un archivo de lado. En mi carpeta de trabajo, proyecto es aquí, ya lo tenía aquí guardado. Entonces, bueno, pero lo sobrescribo, lo guardo y listo. Y nos dirigimos a R. En R tienen que ajustar una ruta de trabajo. Esto lo pueden hacer colocando aquí directamente toda la ruta del directorio en el que están trabajando. O lo pueden buscar en Set as Working Directory, que aquí es donde yo les mostré que estaba mi información. O sea, van, buscan. Yo lo tengo en proyectos. En proyectos, otra vez me voy aquí. Y le doy en la tuerquita como Set as Working Directory y ya le sale la ruta completa, ¿no? Y ya quedó ajustada. Si no tienen instalado estos paquetes de Dismo Raster, por favor instálenlos. Con estas dos líneas activan las bibliotecas. Y todo lo que tenga en R la tecla gato antes, el programa lo lee como algo de texto. Y aquí lo que les estoy recordando es que sus carpetas donde está precipitación, Tmax y Tmin, en su directorio de trabajo se deben llamar así como está en el código. Entonces, véanlo. Van a tener en su directorio de trabajo estas tres carpetas. Adentro cada carpeta debe tener como mínimo los valores mensuales de la precipitación, valores mensuales de la temperatura máxima y los valores mensuales de la temperatura mínima. No es necesario que estos archivos existan, pues hacen parte como de productos que yo he usado antes, o sea, como cosas que se van generando temporales. Y por eso justo en el código yo le estoy especificando que solamente me lea lo que termina en punto ask. Y bueno. Entonces, con esta línea llamamos la carpeta y con el stack hacemos un paquetito de rasters que pueda leer R. Y para que vean cuál es la forma de las variables que estoy usando, miren. Voy a hacer un plot a ver si esta vez sí me lo hace. Y esta es el extend general, o sea, la extensión que tengo que estoy usando actualmente para los views que voy a crear. Bueno, continúo llamando las otras carpetas, Tmax, creo el paquete de rasters en R, ahora lo mismo para Tmin. Y voy a crear con esta función un directorio de trabajo que se va a llamar views. Como yo ya lo tengo, me va a salir un warning, pero no importa, no me va a sobreescribir. Y en este caso, bioBars es lo que va a hacer toda la magia. bioBars es una función de Dismo que generó Robert Higmans y con esta, utilizando los valores mensuales de cada variable, va a generar los 19 views. Yo ahorita, bueno, yo ya lo tenía previamente cargado porque es un poco tardado, como verán, pesa bastante, por lo menos para esta región. Entonces, la cosa es, voy a ponerle, originalmente se debe llamar así, pero le voy a poner este 2 ahorita para que vean. Y empieza el proceso, ¿no? Y aquí la R Studio les va diciendo que está trabajando. Cuando ya termine, ya he creado
este objeto llamado bio, lo voy a guardar en mi carpeta donde puse en mi directorio que creé que se llama views ejecutando esta función. Entonces voy a detener esto aquí un momentito porque, pues, como les digo, ya está aquí, o sea, ya lo pueden ver. Este es el plot de uno de los bios. Y ejecutando esto lo guardo en mi directorio de trabajo, que ya lo había guardado previamente, y aquí está. Listo. Esto es todo para crear sus 19 parámetros bioclimáticos. Espero que les sean muy útiles, que este código les sea muy útil y nos vemos el viernes para la sesión de preguntas. Pues muchas gracias por estar aquí y que sigan aprendiendo muchísimo a lo largo de este semestre. Adiós.